Chicos, ¿cómo están? Yo soy Axel Parker y bueno, antes de comenzar, dale like a este video en 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, gracias por darle like. Ahora déjame en los comentarios el comentario más random que se te ocurra. Entre más random sea tu comentario mejor y yo te daré un corazón, así que comenta. Chicos, el día de hoy estoy muy emocionado ya que tengo mi propio Funko Pop. Bueno, no exactamente, vamos a crear mi propio Funko Pop aquí digitalmente. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, así que vamos a ello. Ok, lo primero que hice por aquí, bueno, aquí tengo una imagen del Funko Pop de Spider-Man del videojuego del PS4. Siento que tenemos la cabeza un poquito similar, el tipo del cabello. No sé, algo tenemos similar en este Funko Pop. Y lo que hice solamente es cambiar el color de cabello a negro, porque bueno, esto lo tiene muy, muy castaño. Yo tengo el cabello un poquito más oscuro. Así que bueno, lo que hice fue pintarle el cabello a este Funko de negro, para que, bueno, se parezca un poquito más a mí. Pensé, aquí me equivoqué. Vamos a pintarle las cejas también de negro, porque yo tengo las cejas negras. Y bueno, a ver, vamos a proceder a pintarlas con cuidado. Ok. Que quede muy bien pintado y parejito. Ok, está quedando muy bien. Ok, procedamos ahí. Vamos con la siguiente ceja. Ok, vamos a pintarla con cuidado, despacito. Quiero pintar la ceja despacito. Ok, muy bien. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es buscar cuerpos de Funko Pop. Así para que encontremos uno muy random. A ver cuál le puede quedar a mi Funko. Y ok, espérense, miren, este tiene mi mechoncito, este que tengo yo aquí en el cabello. Puede funcionar, puede que lo use, no sé. Yo creo que podría funcionar. Ok, a ver, vamos a ver si no encontramos algo más. No, ¿saben qué? Sí lo voy a guardar, creo que sí quedaría muy chido si se lo pongo en mi Funko. Ok, guardar. Ok, es que tengo mi mechoncito aquí en el cabello, así que quede cool, que quede cool. Vamos a ver si encontramos algo que se parezca a mi ropa. Ok, chicos, miren, acabo de encontrar esta imagen de estos cuatro Funkos, pero este en especial tiene como una camisa abajo, una playera abajo más bien, y una camisa. Vamos a guardarlo. Vamos a pintar la camisa y la playera para que se parezca a mí. Ok, lo primero que vamos a hacer es ponerle el chonguito, bueno, no el chonguito, el mechoncito a mi Funko Pop. Ok, vamos a agrandar esto, vamos a recortar la cabeza. Ok, vamos a, bueno, a ver, vamos a voltearla, ok. Ahora vamos a bajar la opacidad de esta imagen y vamos a borrar lo que queda de la cabeza para que quede solamente mi mechoncito. Ok, ya tenemos listo aquí el mechoncito. Ahora vamos a proceder a poner el cuerpo del Funko Pop que encontramos. Ok, vamos a recortarle por aquí. Ok. Muy bien. Vamos a recortar por acá. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ya se está pareciendo a mí un poquito. De hecho, ya me está dando un aire. El Funko. Ok, me gusta cómo está quedando. De hecho, se parece a mí. Nada más tengo que cambiarle el color de la camisa y de la playera que trae abajo. Y también el de los tenis, porque siempre que uso esto yo tengo unos tenis blancos. Así que vamos a tener que hacer esos cambios. Ok, me gusta cómo se ve. Se ve muy Axel Parkoso. Axel Parkeroso, Axel Parkoso. De hecho, que esa es una nueva palabra en el diccionario. Muy Axel Parkoso, algo que se parezca mucho a Axel Parker. Bueno, aquí ya terminamos la camisa de color azul, le puse los botones y todo eso, me tomé un poquito de tiempo. Ahora vamos a proceder a hacer mis tenis, les digo, son de color blanco. Pero, ok, ¿saben qué? Voy a hacer mi reloj primero. Voy a poner un reloj que siempre tengo aquí en la mano, en el brazo más bien, en la muñeca más bien. Vamos aquí a pintar mi pequeño reloj que siempre traigo. Ok, vamos a ponerlo por aquí, espérense. Ok. No, eso más bien parece una pulsera. Le voy a agregar el circulito del reloj.
Chicos, de hecho habían quedado súper mal los tenis pintados blancos, así que tuve que reiniciar esto. Y mejor agarré una imagen de un Funko Pop que tenía tenis blancos y simplemente los estoy añadiendo aquí a mi Funko para que se vea un poquito más realista. Creo que el tamaño es el que no me cuadra. A ver, ok, me gusta cómo se ve. La neta se ve muy cool. Me gusta cómo se ve, se parece a mí. Es como yo en Funko. ¡Me encanta! Chicos, en serio, si alguien puede llegar a hacer uno de estos Funko Pops en real y me lo puede mandar y regalar, se los agradecería muchísimo. Estaría increíble. Pero bueno, voy a hacer una caja así toda muy bonita para que se vea todo muy profesional el Funko. Y ahorita se los enseño. Yo soy Axelito, el youtuber que no sabe cómo entretener. Y bueno, este es el resultado del Funko Pop de Axel Parker. Me tomé mi tiempo haciendo la caja. Es un video muy corto, chicos, pero la verdad es que estaba muy entusiasmado con hacer un Funko Pop de Axel Parker, porque ustedes saben que yo soy súper fan de los Funko Pops. Y pues nada, estoy muy contento con el resultado, me gustó muchísimo cómo se ve. Lo voy a estar subiendo aquí en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como Axel Parker _ para que vayan a ver la foto. Y pues si les gustaría que hiciera más videos haciendo Funko Pops, ya sea de Axelito, de a otro youtuber, de alguien que ustedes quieran que no tenga un Funko Pop, déjenme en los comentarios y pues yo lo hago en un video con mucho gusto, chicos. La verdad es que me gusta hacer este tipo de videos. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo. Yo soy Axel Parker, los quiero mucho, cuídense. Adiós.